Muy buenas gente, yo soy Javi, aquí estamos en un nuevo vídeo. Estamos aquí con Chad, con Quique y con Jesús. Y bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a hacer un tirachinas gigante. Antes de empezar, quería comentaros rápidamente unas cosillas. Lo primero, si queréis más vídeos de este estilo, dejad 1000 likes en este vídeo. Lo segundo, si tenéis cualquier idea que queréis que hagamos en el canal con cinta americana o lo que sea, id a mi Instagram, que es yo soy Javi, YT, y por direct, por mensaje privado, podéis comentarme vuestra idea. Y ya de paso, pues seguidme en Instagram y a ver si llego a 2000 seguidores, que nunca hago spam de mi Instagram, y un día es un día. Y antes de comentaros la última cosa que os va a gustar un montón, guantazo. Ahí tenéis sus Instagrams en pantalla, por si queréis seguirles. Vale, pues la última cosa que quería comentaros es que ya que muchos me lo pedíais a diario, voy a empezar a saludaros en los vídeos. Y para que os salude tendréis que comentar hashtag JaviSquad o cualquier comentario que contenga el hashtag JaviSquad. Y yo, de entre los que comentéis, elegiré a 4 y en el siguiente vídeo os saludaré. Bueno, pues vamos ahora por los materiales que nos hacen falta para el vídeo y al sitio donde vamos a grabar todo esto. ¡Vamos a ello! Vale, pues ya estamos aquí, vamos a hacer el tirachinas gigante aquí. Hemos comprado 4 cuerdas elásticas de estas. Tenemos cinta americana y para lanzar vamos a lanzar petardos, pelotas de tenis, naranjas y muchas otras cosas. Vale, pues en esta estructura de aquí vamos a hacer el tirachinas. Pero antes tengo que presentaros a alguien muy especial, nos va a acompañar en el canal. Se llama 14, va a ser la nueva mascota del canal. Y aquí tenéis su Instagram, por si queréis seguirle. Esto es muy turbio, ¿Sí, turbio? Vale, si queréis saber cómo se nos ocurrió la idea de la mascota del canal y su historia, pues dejadme en los comentarios y haré un vídeo al respecto. Vale, pues esto va a ser la base donde colocaremos los objetos para lanzarlos con el tirachinas. Y la verdad es que está quedando muy bien y muy simétrico, me encanta. El tirachinas, vamos a engancharlo ahora a los palos y como veis eso amarillo es la base donde colocamos los objetos. Está muy reforzado con cinta americana, así que a ver si sale todo bien. Vale, pues vamos a coger una naranja y vamos a probar si el tirachinas funciona. Bueno, más o menos. Venga, va Quique. ¡No! ¡Se ha caído! Ah, vale, que está ahí. Yo mirando para arriba, en plan, ¿dónde está? Vale, lo que estamos haciendo ahora es que estamos poniendo 2 cuerdas a cada lado para que tense más y así que lance los objetos con más potencia. Así que vamos a ver qué tal queda esto. Vale, creemos que ahora ya va a ir mucho mejor. Tenemos una naranja ahí puesta. Vamos a ver qué tal. ¡Eh! Hasta el camino, ¿eh? Más lejos, no, pero hasta el camino esta vez. ¿Quique? ¿Quique? 14. ¿Eh? ¿14? ¿Vas a tirar a qué? ¿Va a tirar a 14? ¿Quique? 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 ¡14! ¡14! ¿Estás bien? ¿14 estás bien? Tiene cara de estar bien, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, creo que se ha quedado tonto de la hostia. Vale, vamos a jugar a béisbol. ¡Oh! ¡Qué guapo! Yo quiero probar, ¿eh? Parte del tirachinas, dejad muchos likes y lo veremos mucho más extremo, que tenemos ya una idea en mente. ¡Hola! Buena broma, tiramos petardos. Petardos y globos de agua. Va, a rematar globos de agua. Vale, pues antes del globo de agua vamos a tirar un petardo a ver qué tal sale. Dale. Me voy preparando. Ha tardado demasiado. Va, ¿metemos un petardo en una naranja? Va. Que casualmente ya está preparado. Vale, naranja con petardo, ya. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ha petado! A ver la naranja, si se ha reventado. Vale, el petardo se ha quedado dentro, pero un poco negro y ya está, no ha pasado nada. Un poco desintegrado, ¿eh? Vale, pues vamos a hacer lo de los globos de agua y vamos a mojarnos un poquito.
Vale, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Lo teníamos todo preparado, menos el qué hacer cuando ya lanzásemos los objetos. Pero bueno, hemos improvisado y creo que ha estado muy guapo, sobre todo los globos de agua. ¿Queréis una segunda parte más extrema? Pues dejad un buen like, acordaos de comentar para que os salude y todo eso. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!